Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal. Hoy os he querido traer un puzzle muy antiguo, con mucha historia y con incluso leyendas. En realidad es un rompecabezas inventado por el matemático francés Édouard Lucas, quien lo dio a conocer en el 1883, con el nombre en francés de La Torre de Hanoi. Y qué mejor para empezar que contaros un poco la leyenda que hay sobre este juego y así conoceréis de paso también un poco las normas que hay para jugar. Cuenta la leyenda que en el gran templo de Menarés, bajo la cúpula que marca el centro del mundo, se encuentra una placa de bronce, sobre la que hay fijadas tres varillas de diamante, cada una de ellas de un codo de altura y de grosor de un cuerpo de abeja. En una de esas varillas, en el momento de la creación, Dios ensartó 74 discos de oro puro, el mayor en contacto directo con la placa de bronce, y el resto cada vez más pequeños hasta llegar al punto más alto. Esta es la torre de Brahma, día y noche sin parar. Los monjes transfieren los discos de una varilla de diamante a otra, de acuerdo con las leyes fijas e inmutables de Brahma, que requieren que el monje encargado no mueva más de un disco a la vez, y que lo ensarte en una varilla de tal manera que ningún otro disco más pequeño se encuentre debajo. Cuando los 74 discos hayan sido de esta forma transferidos de la varilla de donde los colocó Dios en el momento de la creación a cualquiera otra de las varillas, torre, templo y brahames, se convertirán en polvo por igual, y con un gran estruendo el mundo desaparecerá. De todos modos, por ahora no hace falta preocuparse demasiado, porque suponiendo que todo este trabajo se hiciera de la manera más eficiente posible, sería necesario efectuar un mínimo de cientos de trillones de movimientos, que realizados a una media de movimiento por segundo, precisarían cerca de 6.000 millones de siglos para acabarlo. Y ahora sí, empecemos a resolver el puzzle, pero antes de nada me gustaría comentaros que el puzzle tiene varios niveles. Tú puedes elegir con cuántos discos empezar, por ejemplo con 4, y además cuentan también el número de movimientos, ya que se sabe el número de movimientos mínimo posible para conseguir trasladar todos los discos. En este caso, os lo voy a simplificar, sería 2 elevado al número de discos, en este caso 4, 2 elevado a 4, son 16, menos 1, 15. Así que el número mínimo de movimientos para trasladar esta torre de 4 discos a cualquiera de los otros dos palos sería 15. Vamos a ver si lo conseguimos. Primero, trasladamos el disco más pequeño a cualquiera de los otros dos palos. Este solo puede ir en medio. Y ahora, este no puede ir a ningún lado. Este solo puede volver. Así que la única opción posible sería retornar el disco más pequeño en el centro. Ahora, conseguimos liberar los discos más grandes. Y lo que quiero es cambiar el disco más grande a cualquiera de los otros dos palos. Para ello me interesa acumular todos los discos anteriores en uno de los otros dos palos y ahora sí puedo mover el disco más difícil, que es el más grande. Lo pondré en este caso, por ejemplo, en el centro, que es el otro palo que me queda libre. Y ahora ya solo habría que devolver los otros discos encima del disco mayor. Aquí lo tenemos. Creo que habrán sido esos sobre los 15 movimientos, porque creo que no he repetido ninguno. Y el nivel de 4 discos es uno de los más fáciles. Ahora sí, voy a devolver estos 4 al estado inicial. Y lo vamos a hacer con todos estos discos, que son 4, 5, 6, 7 discos. En este caso, 2 elevado a la 7 sería 128 menos 1. Son 127 movimientos, los mínimos para mover toda esta torre de discos a cualquiera de los otros dos palos. Y aquí ya sí que la dificultad aumenta exponencialmente. Vamos a empezar. Aquí seguro que no voy a hacer el mínimo número de movimientos porque es muy difícil, ya veréis, es muy difícil no perderse. Vamos a empezar como hemos hecho antes con la torre de 4 discos, pues de una manera similar. Ya liberamos el tercer disco.
Ahora lo que quiero es volver a montar todos los discos en el tercero para mover el cuarto disco como habíamos hecho antes en el nivel 4. Y ahora ya se nos complica, lo que quiero es volver a montar toda esta torre de la derecha en el disco del centro para poder liberar el quinto disco. Veamos a ver si pongo este aquí, lo devuelvo al centro y libero. ¿Veis? Aquí ya se me ha complicado bastante, porque puedo volver a montar este disco aquí, pero no me ha servido para nada. Puedo mover solamente este disco de aquí a aquí, pero no consigo nada con ello. Lo que tengo que hacer es montar estos tres discos encima de este. Veamos si haciendo esto, veis, ahora sí, la empiezo a montar a la derecha. Y ya lo tenemos en la derecha. Ahora sí puedo volver a liberar ya el quinto disco. A esta dificultad ya sí que es nueva aquí, hasta aquí no hemos llegado. Yo me imagino que si consigo trasladar toda esta pirámide de aquí al quinto disco, volveré a tener un palo libre donde sacar el sexto disco y ponerlo con contacto con el suelo. Así que me voy a centrar en mover toda esta pirámide al palo del medio. Vamos a probar. Sí, ya hemos movido esta, liberamos este tercer disco. Volvemos a montar encima del tercer disco y lo movemos encima del quinto disco. Otra vez movemos toda la pirámide. Espera, que aquí no podría hacerlo. Mejor lo pongo en el del medio y todo a la derecha. Lo vuelvo a montar encima. Y ahora sí que hemos liberado el sexto disco. Aquí tengo palo libre a la derecha y ahora me interesa mover toda esta pirámide otra vez al palo de la derecha para ya sí que tener libre el palo del medio y mover definitivamente el último disco a otro palo, que es lo que nos interesa. Voy a intentar moverlo hacia aquí. Aquí. Lo montamos encima de este. Lo volvemos a poner aquí. Volveré a poner la pirámide a la izquierda. Muevo este último disco a la derecha. Y ahora volvemos a poner estos tres discos en otro palo. No, este no puedo ponerlo aquí. Tendría que ser este de aquí. Volvemos al medio. Aquí sí que me he liado un poco. Voy a probar hacer esto. Vale, de momento no he hecho nada ilegal. Volvemos aquí, pero me he saltado un disco. Este disco tiene que ir encima de este último. A ver si quizá hago esto. Muevo aquí en medio. Puedo quitar este último. Y ahora estos tres me interesa moverlos aquí. Voy a intentar ponerlos aquí. A la derecha. Y ahora volvemos al medio. No, volvemos a la derecha. No sé si he conseguido algo. O a lo mejor estoy volviendo para atrás, ¿eh? Montamos otra vez la pirámide en el centro. Pero con esto no basta, tenemos que mover toda esta pirámide aquí a la derecha. Tengo la impresión de que he vuelto para atrás. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto, todo a la izquierda. Movemos a la derecha. Volvemos a montar la pirámide a la derecha. Movemos otro disco. Aquí liberamos el último y lo volvemos a montar en la izquierda. Ahora sí que puedo mover este último en la derecha y volver a montar toda la pirámide en la derecha. Y ahí sí que liberaremos
el último disco, que es el que nos interesa sacar ahora. Movemos aquí. La montamos encima. Ya casi lo tenemos. Solo nos faltan estos tres últimos. Movemos y ya tenemos toda la pirámide excepto el último disco en otro palo. Y ahora sí podemos mover el movimiento más difícil, que es mover el disco más grande en uno de los otros dos palos que están libres. Y ahora la tarea es la misma, pero a la inversa. Tenemos que volver a mover toda esa pirámide en el disco del medio ahora. Eso es. Liberamos ya el cuarto disco, como hemos hecho en el principio. Creo que lo estoy haciendo bien. En ningún momento pongo un disco mayor encima de uno pequeño. Llegados a este punto, la estrategia sería poner toda esta pirámide de cuatro discos encima del grande para poder liberar este quinto disco. Entonces voy a intentar hacer así. Los muevo todos al medio, libero el tercero, los pongo encima del tercero y ahora voy a probar a poner esto, porque si no, no avanzo. No sé, quizás estoy volviendo para atrás. A ver. Vale, los he puesto en el medio. Y creo que he liberado el quinto disco. Ahora lo que me gustaría es mover todos estos cuatro encima del primero, para mover el penúltimo disco encima del último. Creo que ya casi lo tenemos. Este aquí, movemos todo aquí. Lo volvemos a poner, ahora sí. Y estos últimos tres los acabamos moviendo todos a la izquierda. De esta manera ya puedo liberar el penúltimo disco y ponerlo encima del último. Vale, una vez aquí, la estrategia que creo que tengo que seguir es poner estos cuatro a la derecha para liberar el último y ponerlo encima del quinto disco. Los moveré todos a la derecha. Así, libero este. Vuelvo a cambiar. Pongo el penúltimo en medio. Otra vez la pirámide vuelve al centro. Y ahora sí, tengo libre. Bueno, de hecho, no sirve para nada, porque si ahora muevo esto aquí, me queda igual. Lo que debería hacer quizá es poner estos cuatro aquí en vez de en el medio. Voy a intentarlo así. A ver qué tal queda. Aquí. Aquí ya la estoy liando un poco, creo. Porque tienen que ir aquí en el medio. Exacto. Lo pondré en el medio. Eso es. Y ahora sí que voy a empezar a montar. No, aquí. Voy a empezar a montar la pirámide en la izquierda, que es lo que me interesaba. Eso es. Y ahora sí que podemos poner el quinto disco encima del sexto. Ya solo tengo que trasladar esta pirámide de cuatro discos al centro. Voy a probar así. Eso es. ¡Epa! Que se escapa. La montamos. Esta en el centro. Ya estamos en las mismas. No tiene que estar en el centro, tiene que estar en un lado. Con lo cual, aquí extraemos este disco. Volvemos a montar
la pirámide a la derecha y ya tenemos otro disco. Esto tiene que ser fácil, solo nos quedan tres. Si yo pongo uno aquí, otro aquí, monto esta pirámide a la izquierda, el penúltimo disco, el antepenúltimo, perdón, muevo el penúltimo disco a la derecha, lo aparto y así que lo acabo de montar, pero esta vez en el centro. Bueno, está claro que he hecho mucho más de 127 movimientos, porque incluso hay algunas jugadas que he tenido que volver hacia atrás. Pero en definitiva, un puzzle que se puede llegar a complicar muchísimo. Incluso puedes aumentar la dificultad más y más poniendo más aros, más pequeños. Ya, si no me equivoco, el siguiente nivel serían 128 más 127. Pues, 200, más de 250 movimientos que tendrías que hacer. Prácticamente el doble, y es que cada aro que añadas, la dificultad se dobla al ser un exponencial de 2. Así que, bueno, vosotros mismos, yo solo me he atrevido con 7 aros, que ya son bastantes, por no hacer el vídeo demasiado largo. Y bueno, espero que os haya gustado. Es otro de los puzzles de madera de mi colección. Un puzzle histórico, como no, con mucha leyenda. Y nada más, si os ha gustado, dale like al vídeo y os espero la semana que viene con otro nuevo puzzle para el canal, ya sea de madera o de impresión 3D. Y por supuesto, para los que queráis jugar y no tengáis el puzzle, os dejaré un link en la descripción con el puzzle gratuito para los que lo queráis imprimir con la impresora 3D. Un abrazo y hasta pronto.